Ahora será más fácil.
Las arenas del tiempo. Tras todo lo que he hecho para librarme de ellas, me siguen persiguiendo. Aunque logre encontrar la máscara espectral, el destino me seguirá reclamando. Será una segunda oportunidad para fracasar. Estoy pasando algo por alto. Tengo que pensar en ello. Este muro se parece a los que vi cuando volvía de la prisión. Antes ha funcionado. ¿Y si Kailina no murió en el pasado, sino en el presente? Si habrían creado las arenas, pero el Marajan no las habría encontrado. No las habrían llevado a su palacio y yo no habría llegado a liberarlas. El Dahaka no tendría asuntos pendientes conmigo. Mi objetivo está claro. Usaré la máscara para llevar a Kailina al presente, donde podré matarla. Es sencillo. O eso parece. Yeah.
Hasta ahora he permitido que el Dakaka me controlara y me llenara de temor. Temor a ser...
Me sorprende vuestra demostración de debilidad. Se acerca su barco, como presagió la línea del tiempo. Lo lamento, emperatriz. ¿Habéis hecho lo que ordené? La tripulación está reunida y el barco está listo. Id entonces. He activado los portales de la isla. Viajad a su tiempo y atacadle en el mar. ¡Y matadlo! ¡Matadlos a todos! Como gustéis. No me gusta nada vuestro tono. Sabéis que no podéis cambiar la línea del tiempo. No se puede burlar al destino y aún así me enviáis a esta misión. Si vos falláis y él llega a la isla, yo os mataré con mis propias manos. ¡Y ahora id! Es extraño. Kaylina y yo no somos tan distintos. Ambos deseamos cambiar nuestro destino. Lástima que uno de los dos tenga que morir.